Hola, creo que vamos a tener un bebé muy pronto. Hoy visité a mi doctora y me dijo que tenía de 4 a 5 centímetros de dilatación, lo que significa un avance de casi un centímetro en una semana y que el bebé podría llegar muy pronto, aunque nadie nunca sabe cuándo podría llegar, así que salí de la cita. Y nada, hice otras vueltas que tenía que hacer y en las vueltas me empezaron a venir las contracciones de repente. Empezaron cada 10 minutos, ¿verdad? Sí. Y luego empezaron a bajarse a 7, a 6 y se empezaron a bajar a 5. Inclusive he tenido otras debajo de 5. Así que vamos de camino al hospital. Mi doctora me dijo que fuéramos al hospital cuando las contracciones fueran cada 5 minutos. Y esperar una hora, así que eso es lo que hicimos. Fui a hacerme las uñas, de hecho estas uñas que me hice esta semana, una se me rompió y tuve que ir a retocarla. Fue muy loco porque estaba haciéndome la uña y estaba teniendo contracciones. Empecé el trabajo de parto, entonces bueno, pero bueno, aquí vamos en camino al hospital. Acabo de tener una contracción, sí, yes, saliendo de la casa. Y sí, creo que este bebé viene pronto porque la verdad nunca había sentido esos dolores. Están un poco dolorosas, aunque todavía no están tan dolorosas que no pueda hablar o caminar, pero sí ya se siente el dolor y eso no lo había tenido antes. Antes había tenido contracciones, pero no eran así tan dolorosas. Así que las cosas están sucediendo, son las 6:45. Estamos muy felices, yo estoy muy calmada. Súper calmada, súper feliz. Sofía está en la casa con mis papás. Demasiado extraño. Se siente muy raro dejar a Sofía en casa e ir a tener un bebé. What? Demasiado extraño. Y ya estamos en la habitación. Esta es mi habitación. Y por allá está donde van a poner al bebé. Esa es la incubadora. Y ahí lo ponen después de que el bebé nace, así que ver eso me tiene muy feliz. Ya me están aplicando suero. Tengo suero porque pedí la epidural. La epidural viene. Ya que tengo 6 centímetros de dilatación, entonces lo mejor es de una vez pedir la epidural. Era algo que yo tenía bien claro, que quería la epidural ahí mismo llegara lo más temprano posible. Mi objetivo es descansar, quiero tener fuerzas para cuando ya llegue la hora de empujar y por eso que era una epidural lo tenía muy claro. Y así me pasó con mi hija, mi primer embarazo. Pedí la epidural también y me fue muy bien, así que bueno, vamos a ver qué tal. Pero sí, esta es nuestra habitación. Está bien bonita mi cama y ahí es donde va a dormir mi esposo. A los esposos les dan una pequeña sillita, no mucho. Y también está mi suegra conmigo, que nos está acompañando el día de hoy. Nada más podemos tener un acompañante, así que bueno, en esos estamos. Ok. Y muchas cosas acaban de pasar. Me acaban de aplicar una epidural para no sentir las contracciones. Ya no siento las contracciones. Han estado muy, muy dolorosas. Pero todo esto pasó muy rápido, que ni siquiera pude documentarlo. Ha sido muy loco, ha sido muy rápido. Ya estoy en 8 centímetros de dilatación. Han pasado 3 horas desde que hicimos check-in en el hospital y yo no puedo creer que ya esté en 8 centímetros de dilatación. Llegué con 6 y ya estoy en 8. Las cosas van rápido. También vino mi doctora a romper mi fuente. La epidural se me hizo como que fue muy eterna, no sé por qué. Me dio algo de susto, pero técnicamente muy rápido. El doctor llegó y pusieron una aguja en mi columna, pero se siente algo de presión en la columna. Te piden que te quedes muy quieta, lo cual es difícil porque ya estaba teniendo una contracción, era muy dolorosa y me tocaba moverme, pero todo va muy bien y estoy feliz de haber tomado la decisión de la epidural porque ya no siento ninguna otra contracción y puedo disfrutar, puedo descansar, así que voy a descansar un ratito a ver cómo nos va. En este momento no siento mis piernas, las siento muy pesadas. Sí las siento, pero las siento muy pesadas.
es un sentimiento muy extraño, como adormecidas. Prácticamente no los puedo mover, pero no siento ninguna contracción, así que voy a poder descansar. Mi esposo me acaba de traer una paleta. Es lo único que puedo comer. Y yo feliz porque amo las paletas. No sentir ninguna contracción y poder disfrutar de estar aquí se siente bien. ¿Cómo te sientes? Are you nervous? Un poquito. Vamos a tener un bebé. Yeah, it's going up there. All right, here we go. All right, we're gonna wrap the back of your legs. There good you job. Go. Yeah. Whoops, and there you go. Big deep breath. And chin to chest. Yeah. And push down in your bottom. Down here. 3, 4, 5, 6. Keep it going. 7, 8, 9, 10. Big deep breath. And go right back into it. Push. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And that just means baby's coming down looking up rather than looking down, which makes it harder. So we're gonna do some positions with you while we're waiting for you to get some more feeling that helps that baby hopefully turn that head, okay? Son las 11 y cuarto y ya han pasado, ¿cuántas horas desde que llegué? 1, 2, 3, 4, 4 horas desde que llegué al hospital. Intenté empujar la primera vez y el bebé viene en la posición que no debería estar, así que le estamos dando un poco más de tiempo al bebé para que mueva de posición. Yeah, I feel in my left side pain, contraction. Your elbows out to the side. There you go. Deep breath in. And push. Two, that's it. Keep it going. Right there. Come on, come on, come on, come on. 7. Good. 8. 9. Very 10. Good. Contractions is going to be the one. And push. 2.
Show me what it's like to be circling around the clouds. Because without you by my side, I would be stuck here on the ground. You're lighting up the way, I can see the road ahead of me. I won't be stumbling in the dark. Your eyes are shining like a star. I was tired. Let's hear your voice. Yeah. Let's hear that voice. My eyes are blue. And I see clear as day. And I just wanted to say that you can take me high. Feels like I can fly. Can take me high. I can see the sun staring at you when you make that smile. I'm moving closer to you now. I can get close enough somehow. And I was down until you saved me, until you set me free. My eyes were closed, now I see clear as day. And I just wanted to say that you can take me high. Feels like I can fly. I don't need anybody. A la 1:35 en ese momento estoy dando pecho a mi bebé. Nació a las 12:37. Pujé por una hora y media, lo que es algo largo, pero bueno, no está mal. Con Sofía pujé 2 horas y media, así que bueno, casi se redujo el tiempo a la mitad. Fue difícil, no supe cómo pujar todo el tiempo, pero lo logré. Lo logré y nació mi bebé. El bebé está muy saludable, yo también. Estoy cansada, agotada estoy. Ya lo vamos a pesar y a medir. Lo primero que yo quería hacer era tener contacto piel con piel y es lo que logré hacer, lo que más me encanta. Ponerlo en el pecho, ponerlo encima de mí, hablarle piel con piel. Es lo mejor y eso es lo que estoy haciendo. Así que ellos me están dando privacidad. Acá en el hospital, las enfermeras del bebé me están dando privacidad para yo poder estar con el bebé y ya vienen a pesarlo y a medirlo. Vamos a ver qué tan grande está este bebé. Yo puedo decir que son 7 libras y medio por ahí, algo así. ¿Cómo dices eso? 8. Su papá dice que 8 libras. Wow, ok. Ya vamos a ver. O mejor, buenas tardes. Son casi las 2 de la tarde y ya tuve la oportunidad de desayunar. Tuvimos una noche ok. El bebé se levantó tipo 4:30 y lo alimenté hasta las 6 o algo así. Y luego tuve la oportunidad de descansar un poco y de desayunar. Tipo 10:30 se volvió a levantar a
volver a alimentarlo. Como a las 11:30 se durmió y pudimos dormir hasta las 2 de la tarde. Me siento descansada, he podido dormir. El bebé está durmiendo muy muy bien. Duerme profundo, lo cual le ayuda a mami. Tengo algo de dolor, pero bueno, estoy siendo bien tratada con eso del dolor. Lo que sí tengo mucho es cólicos, más que todo cuando alimento al bebé, porque el útero se va cerrando y se cierra mucho más cuando estás alimentando a tu bebé. Y este proceso, mientras se va cerrando, duele muchísimo, tanto así como un cólico menstrual o como una contracción. Así que he tenido dolor por parte de eso. Pero el resto, vamos bien, vamos muy felices. Y este muñeco me deja dormir. Está durmiendo muy bien en su Moisés. La idea es que la mamá no comparta, nadie comparta cama con el bebé. Aquí es siempre donde tiene que dormir el bebé. Y se pone al bebé cuando nadie lo puede cargar. Así no hay accidentes. A él le encanta que lo envuelvan así como un burrito. En su cobijita. Y también le ponen un gorrito para mantenerlo calientito. Está bien, bien cómodo. Lo que sí he hecho mucho es ponerlo piel con piel. Eso es lo más importante para mí, o una de las cosas más importantes en este proceso, que el bebé y la mamá y también el papá, you should do skin skin next time, también el papá tengan piel, contacto piel a piel. Se le quitan las cobijas al bebé, la mamá también no tiene nada de ropa y se pone acá en el pecho o mientras se está alimentando. Eso es algo muy importante para ellos, para su desarrollo. Los ayuda a mantenerse calientito y se siente hermoso tenerlo así, piel con piel. Una sensación hermosísima. Yo me siento bien porque al poder descansar me puedo recuperar mucho más rápido. Y él me está dejando, nos está dejando su mamá y su papá descansar, al menos este primer día. Vamos a ver qué tal se porta los otros días. Vamos a estar un total de 3 noches en el hospital, la noche anterior más otras 2, así que estaremos llegando a casa en otras 2 noches todavía. Sofía está muy bien, está con sus abuelos, está muy feliz, están jugando, están bailando, haciendo todas las actividades favoritas de ella. Y la verdad sí está muy muy feliz, pero ya pronto lo tendré que despertar. La idea es que no duerma más de 4 horas sin alimentarlo. Sí, como en una hora más o menos lo estaría levantando para darle de comer. Así que voy a descansar por otra hora y ya lo despierto para alimentarlo. Está bastante dormilón, inclusive más temprano no se quería levantar para comer. Tuvimos que hacer muchas maromas para poderlo despertar, quitarle la cobijita. En fin, despertarlo no fue fácil, pero bueno, lo logramos y pude alimentarlo. Así que vamos a ver qué tal. Esta es nuestra habitación. Nada mal, nada mal. Por aquí tengo una mesa donde estoy comiendo. Acá está mi cama. Allá está la camita de mi esposo. Tiene cama. Tenemos el baño y una ventana. Y ya. Por aquí está comiendo mi bebé y también nosotros. Miren esto. No sabía que los hospitales podían dar este tipo de comida. Postre de chocolate. Y postre de cheesecake. ¡Wow! Está gigante. ¡Oh! Miren este. Por aquí tenemos el primer postre. Mientras el bebé come, la mamá también. Y mi bebé sigue comiendo. Lo estoy alimentando a libre demanda. Es decir, que cuando él quiera comer, y come, y por el tiempo que él quiera. Obviamente, si está durmiendo y está muy dormilón, hay que despertarlo. Esa es la prioridad. Cada 4 horas al menos es lo máximo que debería esperar para alimentarlo. Pero de resto, por la duración que él quiera y las veces que él quiera. Así que bueno, eso es lo que estoy haciendo. Mientras me como mis postres y veo mi película. Y esos postres sí que me dieron energía. Estoy aquí, muy feliz. ¿Tienes hambre?
Buenos días, este es el día número 3. Sí, llevamos dos noches aquí. La noche anterior no dormimos mucho, la verdad. Este niño le gusta mucho ir al baño, así que tenía varios pañales sucios durante la noche y está comiendo muy bien. Y como lo estoy alimentando a libre demanda, entonces me puedo quedar una hora, inclusive hora y media, dándole el pecho, pero bueno, aquí estamos. Lo que sí pudimos hacer es esta mañana, dije buenos días, pero ya son casi las 3 de la tarde, de hecho. Esta mañana dormimos una siesta larga de 3 horas y eso nos repuso. Comí un buen desayuno, he estado comiendo muy bien, como se dieron cuenta. Ya hoy estamos listos para irnos a casa, ya pronto nos vamos a ir. De hecho, ya mi esposo está empacando las cosas para irnos. Ya me pude arreglar, ponerme algo de maquillaje. Pero estoy bastante feliz porque pensaba que íbamos a pasar 3 noches en el hospital. Pero no, nos dieron la sorpresa de que nada más 2 noches van a ser suficientes. Nos preguntaron si queríamos la tercera y yo, por supuesto, dije no, me quiero ir a mi casa ya, por favor. No veo la hora de ver a Sofía, así que por eso ya nos vamos. Estamos esperando unos documentos y ya nos vamos. Así que voy a vestir a este muchacho y nos vamos a casa. Creo que voy a dejar hasta aquí el vlog. Ya pronto nos iremos a casa y Sofía va a conocer a su hermanito. No puedo esperar a que lo conozca, así que por ahora voy a dejar este vlog hasta aquí. Ya les compartiré cómo será la llegada a casa y todo eso. Espero que les haya gustado. Gracias por acompañarme. Creo que este es el video más especial. Este y cuando narré el nacimiento de mi hija, pero claro que una imagen vale más que mil palabras, así que el video más especial que he subido a mi canal y que subiré, yo creo. Así que gracias por estar aquí, por haberme acompañado hasta el final. Nos vemos en un próximo video. Chao.